Repasemos las caras de hoy. Marina Landino, venezolana de 28 años, se presentaba como una TikToker, vamos a decir así, como una especie de influencer que daba consejos sobre distintas cuestiones, que aparecía como alguien incluso hasta exitoso, hasta casi como un modelo para muchas chicas jóvenes. Bueno, fue detenida luego que se descubriera que tenía un pedido de captura internacional por vinculaciones con narcotráfico, con distintas redes criminales. Bueno, todo un dato, toda una muestra de lo que son las redes sociales, de lo que son muchas veces algunos de estas personas que de repente le aparecen con tanto éxito, con tantos seguidores, sin que se sepa mucho cuál es su origen o qué es lo que hacen verdaderamente. Bueno, el caso de Marina Landino, un caso sin dudas de esos que preocupan. Segundo rostro de hoy, Matt Gaetz, congresista republicano, ultra trumpista, que está liderando hoy una revuelta en el Congreso, en la Cámara de Representantes. ¿Contra quién? Contra el jefe, contra su jefe y contra el jefe de todos los republicanos en la Cámara de Representantes, que es Kevin McCarthy, que como los republicanos tienen mayoría, es hoy el presidente de la Cámara. ¿Por qué está liderando una revuelta que quiere terminar con McCarthy fuera del cargo, fuera de la presidencia, para que tenga otro la oportunidad de ocupar el cargo? Bueno, esto tiene que ver con que McCarthy ha decidido negociar algunas cuestiones con el gobierno de Biden. Cuestiones básicas. Por ejemplo, evitar que haya un cierre del gobierno. Fue un acuerdo que se selló casi in extremis el fin de semana, prorrogando por 45 días el presupuesto, permitiendo que haya dinero para ejecutar los gastos esenciales que tiene que ejecutar el gobierno federal. Esto, solamente esto, que insisto, es un acuerdo mínimo para permitir que siga funcionando la administración federal. Para los sectores ultratrumpistas es una especie de traición, por la cual están liderando una revuelta contra su propio jefe.